Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? En este video te quiero mostrar cómo claimear una planta o una semilla en Plants vs. Zombies. Nos regalaron esta semilla, como vieron hace un tiempo, ya la recuperamos, ya volvió la semilla para que estuviera en la transmisión. La pudimos recuperar. Ahora lo que vamos a hacer es claimear la semilla, literalmente claimear la semilla. Lo que vamos a hacer es primero conseguir el PVU. Conseguir el PVU. Como ven, solo tengo 1.2. Y esta es una nueva forma de hacerlo. Aparte de PancakeSwap. Porque me la recomendó un amigo. Me lo comentó que lo vamos a hacer por aquí. Entonces vamos a probarlo. Y lo voy a hacer acá para que prueben ustedes. Continuar. Le ponemos tolerancia 2. O personalizado, ¿no? 0.1. 1%. No te deja cuando es demasiado bajo. Ok, bueno. Entonces vamos a cambiar cantidad. 0. Yo quiero cambiar 7 PVUs. ¿Cuánto está el PVU ahorita? Vamos a probar esta nueva metodología. Que es lo mismo que ir a PancakeSwap, ¿ya? Pero vamos a intentarlo acá, pues, de una vez. Entonces queremos 5 ahorita porque vamos a claimear de 2. Vamos a claimear ahorita. Solo vamos a comprar en serio para claimear, ¿no? Lo vamos a buscar acá y vamos a BNB. Y acá me dice $33.65. No, vamos a poner $34. Perdón. $34, 0.91. Entonces acá le ponemos canjear. Y acá le ponemos 0.91, $34. 0.90. Lo cambiamos por PVU. Aunque creo que lo que nos va, la tolerancia de fase es lo que nos va a matar, nos va a salir creo que más caro. Continuar, en ese caso se verificó la fuente, continuar, revisar canje. Cotización 1, 2 packs. Madre, listo. Y me dan 5.31 PVUs. Qué loco, miren. Eso no me lo esperaba. Ahí le damos en canjear. Nos buscan la mejor cotización en 4 plataformas. Me gustó eso. A ver cuál era la mejor. Una cosa que no lo tengo que estar haciendo yo. Su PVU se agregará a la cuenta una vez se procede la transacción. Bueno, vemos. Ver el BCC scan. Se creó, listo. No, crear un nuevo canje, cerrar. Y ahorita acá debería de aparecer el PVU. ¿Dónde está el PVU? PVU, listo, ya tenemos 6 PVU, miren. Y fue muy rápido y sencillo, ¿no? Actualizamos acá y claimeamos. Vamos a tener tiempo la justa de claimear porque está a punto de terminarse. Se salió de la whitelist. Bueno, muchachos, esta es la primera etapa del video. En un par de horas, donde volvamos a entrar en la whitelist. Vamos a poder claimear los tokens y ya les vamos a mostrar con todos los tokens claimeados. Lamento que no pueda ser en este video, no fue intencional, pero ya. Lo voy a completar en el próximo video, así que ahora sí volvimos con la segunda parte de este video para claimear tu semilla. Bueno, en este caso para quienes estuvieron en la transmisión hace tiempo, perdimos una semilla, pues se desapareció hasta el día de hoy, de hecho no tenemos respuesta, dice que fue un bug. Y no hemos podido recuperarla. Sin embargo, una de nuestras plantas nos ha dado una semilla más. Ah, mira, acá hay un cuervo justo para espantar a este pinche cuervo. Ya está. Botamos el cuervo. Ahora vamos a claimear esta semilla y vamos a ver qué nos toca. Como vieron, ayer utilizamos MetaMask para hacer. Bueno, en el video anterior, en la primera parte del video, utilizamos MetaMask para hacer el canje y conseguir PBUs. Ya no es necesario ir hasta PancakeSwap ni nada por el estilo. Nos facilita mucho la vida, la verdad, y ahorra bastante tiempo. Porque a veces PancakeSwap se cuelga bastante. Así que bueno, vamos a claimear. Literalmente solamente tenemos que pagar los 4 PVUs que nos solicitan. Confirmar. Y nos debería aparecer. Mientras que esto carga, recuerda de que en el canal de Crypto Insiders. En el canal de YouTube vamos a estar haciendo sorteos de 10 PVU cuando lleguemos a los 500 suscriptores.
Para poder participar, lo único que tienes que hacer es estar suscrito, darle like al video y dejar en tu comentario con el hashtag CryptoInsider para identificar, ya que el bot va a filtrar a todos los comentarios que tengan ese hashtag. Es lo único que tienes que hacer para participar. No, va a ser aleatorio el sorteo, vamos a seleccionar cualquiera de los videos desde que lo anunciamos hacia adelante. En cualquiera de los videos va a ser el sorteo, así que te recomiendo que comentes en todos para que tengas oportunidades de ganar. Luego va a haber otro sorteo de PvP cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, pero eso lo vamos a anunciar más adelante. Asegura tus PvPs en este video y en los próximos para que puedas participar sin ningún problema. Y como vieron, se aprobó la transacción de MetaMask. Nos salió la aprobación de MetaMask y nos salió confirmar la operación. A veces suele demorar un poco, así que mientras que sucede eso, vamos viendo, vemos las plantas, ¿no? Para quienes ya han visto antes, ¿no? Tenemos ahorita un par de plantas sin poder. Planta, por ejemplo, esta line de acá, y la que nos va a tocar ahorita, y la que nos deberían devolver en el bug. Aunque esta no produce tanto que digamos, así que igual, ¿no? Ahora a claimear, vamos a, tiene que cargar, está procesando, listo, se procesó la operación. Procesando, a ver, sigue saliendo, procesando, ya descontaron los 4 PBUs. Interacción. Está procesando, suele demorar un poco. Vamos a ver, esperamos que esta vez no desaparezca igual que en la vez anterior. Y simplemente quedan esperando, vamos a ver qué sucede. Esta parte de la espera la cortas del video, ¿eh? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora ya en la tercera parte, ahora sí, de este video que se juntó en 3 videos diferentes, se grabó en 3 días distintos, por eso notan los cambios, donde era mostrarles cómo claimear una semilla, ¿no? Demoró un poco porque quería mostrarles justamente cuál era el resultado de la semilla y coincidentemente, después de hacer eso, nos apareció otra semilla, ¿no? Nos apareció otra semilla, lo cual es genial porque vamos a tener otra planta más todavía. Ok, no sé dónde la vamos a meter, pero tenemos. Ya, bueno, sigamos. Bueno, de ese caso, ¿qué nos dio? Para quienes estaban al tanto de los videos anteriores, nosotros teníamos estas plantas, ¿no? Nosotros empezamos con estas 3 primeras, el agua y 2 parásitos. Y esta segunda parásito, esta line y esta win, nos llegó gracias a semillas que nos regaló el juego, ¿no? Por tener las plantas. Y este árbol madre también, ¿no? Este segundo árbol madre, que no está farmeando porque obviamente tenemos la line gratuita, nos llegó gracias a la semilla. Y ahora tenemos otra semilla que está por eclosionar dentro de 5 horas y media. Y pues ya lo veremos probablemente en el conversatorio que estamos teniendo. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que te puedas unir al grupo donde estamos pasando puros conversatorios, donde una vez a la semana o a veces 2 a 3 veces a la semana, dependiendo de cuánto veamos que está evolucionando el mercado, hacemos conversatorios de diferentes juegos. No hacemos, es literalmente solamente hablar de diferentes juegos de criptomoneda, un análisis incluso de juegos nuevos, o si tienes algún juego y quieres que lo investiguemos, ahí lo hacemos en vivo. Así que puedes unirte sin ningún compromiso y aprender un poco más acerca de los juegos NFT. Así que vamos a lo importante. Bueno, ahora que ya vemos esto, Jan, pero ¿por qué tienes otro árbol, otra semilla? ¿Cómo me llegó otra semilla? Bueno, la semilla me llegó acá en el farm
ya que llegué a la cantidad necesaria de saplings. Como ven aquí, mi conteo de saplings está totalmente reiniciado, ya que ahora solo tengo un sapling, aunque debería tener 11. Ya bueno, no importa. Entonces, cambiamos 100 saplings por una semilla. 100 saplings por una semilla, lo cual nos volvió a tocar claimearlo por no pagar los 4 PBUs para claimear la semilla, pero dentro de 5 horas y media vamos a tener otra planta más. Y es algo interesante, es algo bueno, ya que con una semilla no sabes si te va a tocar una planta, no sabes si tocar un árbol madre. Nosotros nos ha tocado un raro, o sea, una planta rara, nos ha tocado una planta poco común, una planta común, nos ha tocado un árbol madre, poco común, un poco común, no me acuerdo del azul cuál es. Poco común, un árbol madre poco común, entonces eso es bueno, muy muy bueno. ¿Y qué pasó? Están cayendo como si no hubiera un mañana. Ya, miren, por ejemplo, ¿no? Ya. Ahorita chequeamos esto, pero está muy interesante. Espero que este video te haya servido para entender este proceso. No quería hacerlo muy largo, en realidad, quería hacerlo muy explicativo y detalloso. Las demás informes acerca de Plants vs. Zombies lo estoy subiendo en los próximos videos y te lo voy a dejar en la. Bueno, van a estar en nuestro canal para que recuerdes suscribirte, activar la campanita, darle manito arriba y dejar tu hashtag CryptoInsiders con tu comentario para que puedas participar en el sorteo de PBUs que vamos a hacer cuando lleguemos a los 500 suscriptores y también del sorteo de becas de Axie Infinity. No dejes pasar esta oportunidad y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Hola muchachos, ¿qué tal? Les agrego esta última parte que fue grabada de último momento. No, es la cuarta parte de este video. Esta está grabando hoy, 29 de septiembre, a las 4 de la tarde, hora Lima, Perú. ¿Por qué? Porque ya no hay grupos dentro de Plants vs. Zombies, y según tengo entendido, ya no hay grupos. Incluso lo bueno es que ya llegamos a los 51 millones de regadas en el árbol madre. Así que ven y reclama tus 4 saplings. ¿No? Ven y reclama tus 4 saplings para que puedas participar. No, perdóname, para que te lo puedas llevar, reclama tu premio. Ya no hay grupo. Eso da algo bueno de entrever, porque como comenté en videos anteriores, o creo que en este mismo video, han estado trabajando para mejorar los servidores. Esperemos de que esto dure, de que no se caiga, pero sería lo ideal, ya que se viene muy pronto el PvP. Entonces, lo ideal sería que ambos juegos se mantengan las 24 horas y que no tengas que estar esperando cierta cantidad de horas para poder ingresar y todo este rollo. Así que eso sí es lo último que quería añadir a este video muy puntualmente. Espero que te haya servido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.